Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en Colombia y en el mundo, donde nos pueden ver a través de la internet, a través del canal de YouTube de OZ Producciones. Y en esta oportunidad, con una gran peruana, una gran voz, un gran talento de la salsa, Daniela Darcourt, que se encuentra precisamente por estos días promocionando su más reciente canción. ¿De cuál se trata y sí, la composición de quién? Y bienvenida a Colombia. Bueno, muchas gracias. De verdad es un placer estar aquí con mis amigos de OZ Producciones. Muchas gracias, agradecida de corazón, de verdad, porque estés aquí en un día tan importante para mí. Sobre el lanzamiento de Señor Mentira a nivel internacional. Señor Mentira es una canción compuesta por el gran Master Quiz. La historia de la composición la conté ahora en la presentación. Ha sido un proceso bastante loco, pero muy bonito. Y el resultado, pues, es este temón que identifica a muchas mujeres y también a muchos hombres. Muy bien, ¿ya cuántas canciones en el mercado y con cuál se inició? Ya tengo 5 éxitos en el mercado pegados. Y bueno, se inició con Aesa, que es un cover que también lo puse ahora en tarima, que me va a acompañar siempre el resto de la vida porque lo siento muy especial. Y bueno, Señor Mentira, que es el inicio del tema inédito, con esta producción que se viene con 10 temas maravillosos, súper bien pensados para que toda la gente lo consuma y sobre todo para que la salsa siga viviendo. Que tenga cuenta, ¿sus canciones han llegado a qué parte del continente y de repente pasando pues las fronteras de aguas territoriales? Sí, también hemos estado en Miami, en Estados Unidos, haciendo promoción también, nos han recibido súper bien, hemos entrado a la lista de los Billboard en el puesto número 45 del chart y de verdad estamos muy orgullosas y muy felices de que Señor Mentira sea nuestro primer bebé musical y que esté dando tantos frutos y resultados. ¿Qué significa estar en los Billboard? Una emoción súper grande. Uh-huh. Cuando me lo dijeron, yo no me lo podía creer, sobre todo estar en uno de los puestos. Como dicen algunos, no, es un puesto muy bajito, pero el simple hecho de estar ya es suficiente, es un gran mérito. Y más aún cuando sales hacia el mundo sin que nadie te conozca, creo que eso es un gran avance. ¿Qué comentario le han hecho colegas de su género musical y de otros géneros? Muchísimos. Ha habido mucha gente que me ha cerrado las puertas, mucha gente que no ha apostado por mí, sí, aunque parezca mentira. Mucha gente sobre todo que minimizaba mi trabajo. Uh-huh. Y obviamente uno... O yo en aquel entonces era como, bueno, sí, de repente él es más grande y me lo dice por alguna razón. Uh-huh. Pero ahora, hoy por hoy, es una satisfacción personal el pararme en escena con mucha fuerza y determinación y bajar, encontrarme con toda esa gente y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Seguro estás? Que sí. Soy Daniela Darcourt. Con total humildad. Con total humildad y con total decisión, porque al final le demostré a todos que lo que yo quería como vida no era una idea descabellada, sino que sí era una realidad. Exactamente, nacida en Perú, donde tenemos una de las grandes maravillas del mundo. ¿En qué parte del Perú y cómo se inicia en el canto? Yo vivo en Lima y la historia empieza en la casa de mi abuelo. Sí. Empieza todo el descubrimiento con él, luego empiezo en el conservatorio de mi país, empiezo a tomar clases con otra gente y así poco a poco fui construyendo mi carrera. Muy bien, de academia, ¿cierto? Sí, de academia. Su parte también. Vocal. Claro, sí. De academia, del Conservatorio Nacional de Música allá y de otros profesores entre cubanos y colombianos también. Tuvimos la oportunidad de verla en escena. ¿Tiene algo más aparte de la orquesta? ¿Bailarines, músicos, sí, luces? Sí, hay un equipo luminotécnico, uh-huh, hay un reel también que se pasa previo antes, hay una introducción, hay bailarines en escena, hay una puesta en escena muy bien armada y muy bonita que es parte del show ahí en Perú. Muy bien, me cuentan que va a grabar con Linda Caballero en los... Exactamente, próximos días. Sí, en los próximos días estamos grabando con Linda Caballero, más conocida mundialmente como India. Uh-huh. Estamos muy felices, yo estoy muy feliz de verdad, porque su historia de trayectoria en sus inicios también ha sido muy similar a la mía, entonces es bueno compartir con una leyenda como ella. Así es. ¿Solamente está de promoción por estos días en nuestro país? Estoy ¿O piensa hacer algunas presentaciones? Por el momento estamos de promoción. No descarto la idea de que próximamente haya eventos aquí. Y nada, pues espero también tenerte por ahí. No olvides ir a Cali, Barranquilla y Medellín, donde son salsa deliciosa. No, de todas maneras. Yo tengo una promesa con Cali y Medellín. Definitivamente en algún momento tengo que estar por allá. Muy bien. ¿Todas estas canciones van a ser parte de un gran álbum o se usa como ya solamente sencillo lanzándolos poco a poco? Van a formar parte del primer álbum inédito. Uh-huh. El Señor Mentira es la número uno en la lista. Los otros temas son covers que me han acompañado, que también los vamos a añadir como un bonus track al disco. Pero nada, toda la música que tenemos registrada hasta el momento va a estar marcada y sellada en un disco. Muy bien. ¿Qué concepto tiene Señor Mentira?
Señor Mentira es una canción que habla netamente sobre el engaño. Uh-huh. Y utilizamos el engaño como sentimiento para darle la vuelta al no típico sufrimiento donde, ay, me engañó, se fue con otra mujer y yo sufriré el resto de la vida. No, sino decirle, ok, te fuiste, me engañaste, me creaste un mundo de ilusión, pero yo salgo airosa de eso. Tú me perdiste y yo no regreso nunca más contigo. Seguro que sí. ¿Ya todas las canciones tienen video en YouTube? La mayoría sí, incluyendo Señor Mentira. Ahora se vienen las demás y esperamos también pues trabajar con la gente de aquí de audiovisual, que ha sido muy buena y ha aportado muchísimo para esto. Muy bien. ¿Cómo dice Señor Mentira? Señor Mentira, lárguese ya de mi vida. Nadie es indispensable en el mundo. Yo me buscaré un sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo. Se acabó tu juego embustero. Excelente. Daniela, muy amable por estar con nosotros en los micrófonos de Zeta Producciones. Bienvenida a nuestro país. Gracias. Y representa usted muy bien con su belleza su país peruano. Pues muchas gracias, qué bueno saberlo. Un saludo muy grande para todos mis amigos de Zeta Producciones y sobre todo gracias de corazón por haber estado hoy conmigo en este día tan importante. Es Daniela Darcur con nosotros en el canal de Zeta Producciones, un talento que ya tiene una trayectoria muy importante y que seguramente lo seguirá explotando por todo el mundo. Daniela Darcur con nosotros, los especiales del canal de Zeta Producciones. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.